Montes de María es una región natural ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre. Es una región que tuvo una visibilidad negativa motivada por el conflicto armado. Las escuelas de la alta montaña en el tiempo del conflicto fueron cerradas porque los docentes que estaban brindando ese servicio no podían entrar, porque por aquí se prohibió que gente de afuera no entrara al territorio, y el que entraba no salía. A raíz de eso logramos que las escuelas se abrieran, con una condición: que los bachilleres se capacitaran. Se abrieron las escuelas, los bachilleres se capacitaron, hoy en día son licenciados, brindaron el servicio en tiempo que nadie lo brindaba. En Monte de María existe mucha riqueza que fortalece la pedagogía en medio de las situaciones adversas. Ahí lo que se hace evidente es la resiliencia, la valentía y gallardía de muchos maestros y maestras que aún buscan la manera de cómo rescatar ese arraigo que producto de la violencia se ha perdido. Porque aquí todos los años terminan aproximadamente 1.200 y 1.300 jóvenes, y de ese gran grupo no van 300 a la educación superior. Aquí no las hay, quedan a expensas de lo que tiene el territorio. ¿Por qué? Porque aquí hay grupos ilegales y el microtráfico, la prostitución, el alcoholismo es lo que hay en el territorio, y eso es lo que ellos consiguen. La paz es obvio quererla, pero también hay que trabajarla. Y desde las escuelas, pues, teniendo orientaciones también, es muy importante la orientación que nos puedan dar la escuela. Y con toda la experiencia que nosotros tenemos, las dos cosas unidas, pues, el resultado tiene que ser fructífero. Pues me han puesto una tarea aquí de ponerlos en contexto sobre el sentido de la Expedición Pedagógica Nacional. Es un proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional, que ustedes quizás han oído mencionar, el cual vienen desarrollando desde el año 2000. Este proyecto lo que busca en esencia es un viaje por la pedagogía en Colombia. O sea, reconocer experiencias de maestros. La idea es visibilizar, o sea, como que poner, que la gente conozca qué se está haciendo en el territorio. Nos encontramos en el Carmen de Bolívar. El Carmen de Bolívar está ubicado en la subregión de los Montes de María. Trabajo aquí en la Institución Educativa Técnica de Promoción Social desde el año de 1997. Esta era una institución que tenía un alto porcentaje de estudiantes de las instituciones más pobladas. Esta institución se caracterizaba por tener diferentes talleres de artesanías, de modistería, pintura. Pero este alto número de estudiantes fue diezmando debido a los efectos, entre tanto, que generó el conflicto armado aquí en la región. Yo pertenezco a un grupo que se llama EduDerechos, que es nuestro proyecto de grado Promotores de Derechos, en el cual nos basamos en promover, enseñar, defender
en los estudiantes los derechos humanos y buscarles a ellos métodos para que ellos también aprendan a identificar diversas situaciones en las cuales los derechos sean vulnerados y así poder darle una posible solución. Lo hacemos mediante actividades didácticas en las cuales hacemos normalmente como juegos, actividades lúdicas y las llevamos al contexto de los derechos, aplicando cada uno de nuestros conocimientos para poder transmitírselo a ellos. Hemos generado redes de apoyo, hemos tenido espacios para escucharnos, espacios para dialogar, espacios para discutir, espacios para entender que no somos iguales, que somos diferentes, espacios para promover la cultura, las artes, la ciencia, para entender que en esta vida estamos llamados a trabajar por nuestros estudiantes y que los estudiantes también están llamados para trabajar por ellos, por sus compañeros, por su familia. Los profesores jugamos un papel importante, un papel para escuchar a los estudiantes, para invitarlos a soñar, para invitarlos a transformar, para aprovechar las mismas condiciones y a partir de esas condiciones que se viven, formar los líderes que van a ser los encargados de transformar esas realidades, pero que también van a ser los encargados de seguir transformando la realidad en cada lugar donde ellos se encuentren. Paz lograremos cambiar tu corazón. Con ayuda de todos la armonía llegará. Corre y salta con tus compañeros. Anima a seguir una vida mejor. Nuestros corazones necesitan armonía. El planeta necesita de nuestro gran amor. Enseña a tus amigos la paz y el perdón. La armonía es mejor para tu solución. La violencia no solamente afectó porque nos quitaron a una persona, porque hubieron masacres, porque una familia perdió al papá, porque un hermano perdió a su hermano, a su hijo, sino que queda ese duelo permanente, que es lo que ha pasado en Colosón, un duelo permanente. El proceso de duelo no acaba con una charla un día. Un proceso de duelo es una elaboración que se hace y en muchas ocasiones demora años hacer una elaboración de duelo. Bueno, ahí atrás tenemos un árbol de arizal, un árbol que se encuentra presente en el arroyo de Colosó. En ese árbol que tenemos ahí lo que se busca es que cada año se vaya trabajando sobre él algunas cuestiones de paz, ¿no? Con nombres de personas que fueron asesinadas o que fueron víctimas del conflicto. Entonces así podemos encontrar varios nombres ahí que cada quien se le coloca su frase o su palabra que está asociada de tal manera que podamos respetar, ¿no? Porque como dice ahí, respeto es para tratar de que también hay diversidad en este mundo y entonces tenemos que también respetar eso y eso hace parte de lo que tiene que ver con la paz. Soy aquella donde la justicia, la tolerancia, la convivencia y el respeto se encuentran. ¿Quién soy? Soy esa que permanece para quien perdona, escudriña y voz de los que me anhelan. Soy la tan anhelada paz. La institución educativa de Macaán se siente dichosa y sobre todo agradecido que esta expedición viniera a conocer nuestra experiencia. Para nosotros es importante darnos a conocer y es como muy satisfactorio, es una alegría, es como ese pago a nuestro trabajo que no lo recibimos en dinero ni en especie, pero es un pago, una satisfacción personal y que nuestra institución se visibilice. Nuestra propuesta es expresarte una vivencia para el conocimiento y el tejido social desde la institución educativa de Macaján. Pues ha sido una experiencia muy hermosa. En realidad yo la disfruto, para mí es un disfrute con mis estudiantes en el aula,
me divierto con ellos. Para mí esto no es un trabajo, para mí esto es una alegría, una diversión. Nuestra misión como docente es detectar ese conflicto, ¿ya? Y que desde nuestra institución y que a través de las artes nosotros lo llevamos a la comunidad y le hacemos el trabajo no solamente a los estudiantes, sino a los padres de familia, ya que con el arte nosotros llenamos nuestros vacíos, llenamos todas esas expectativas que nos están opacando. Cuando llegan a las instituciones, iban a encontrar una manera de vivir, otra manera de vivir, van a encontrar colores, van a encontrar fiesta. Esta es una zona, costeños, golfo, morrosquillo, tenemos esa alegría en la sangre. Y no solamente la alegría en la sangre, sino ese poder de todo transformarlo en arte. Entonces, nuestra escuela ha sido un apoyo para mejorar, esa secuela que dejó el conflicto, no solamente en nuestras comunidades, no solamente en nosotros como maestros. Nos dedicamos a producir diversos, con un fin que es la conservación del bosque seco tropical, el cual nos brinda unas oportunidades de emprendimiento, de crecimiento, pero también de esa superación de lo resiliente que hemos sido, pero también la oportunidad de cómo transmitir esos saberes a los niños para que no se pierdan esos saberes. Estamos rescatando esos saberes y sabores ancestrales. Que el éxito de esta expedición depende de cada uno de nosotros y del compromiso que pongamos en cada paso que demos, porque tenemos que aprender de los desafíos, aprovechando las oportunidades y trabajando mano a mano para el logro de nuestros objetivos y metas comunes. La escuela es el espacio integrador de vida. Una escuela que no tiene en cuenta el contexto, la familia, la comunidad, en el aula de clase es una escuela muerta. Mientras que estos procesos que estamos llevando en esta unión, educación, cultura y comunidad, pues nos va a transformar, nos va a hacer de verdad instrumentos de convivencia y paz. En algunas instituciones que nosotros hemos visitado se ve la precariedad, se ve el abandono del Estado y sin embargo experiencias tan significativas, tan valiosas que los maestros desarrollan en sus comunidades hacia la construcción de la paz. Entonces empezamos a encontrar en la cultura la herramienta para la construcción de paz. Los chicos que están en teatro, que están en música, no agarran un revólver, pero también en la institución se vuelven mediadores. Tenemos una estrategia de construcción de paz que se llama Sancocho Sanador, porque las abuelas y los abuelos, cuando había conflicto, se juntaban mientras cocinaban, iban preguntándose por qué tenían que seguir en ese conflicto. Y almorzando ese sancocho se resolvía la situación. Entonces, en este momento, desde Aso Afro, tenemos el sancocho sanador, tenemos música, tenemos historia del sancocho. Estamos aquí precisamente para seguir creciendo, porque ustedes saben que estos proyectos no se cierran. Esto sigue su trayectoria y es lo que estamos haciendo con las generaciones chiquitas, que son las de las sedes, y estos chicos que ya están en décimo y once, que van siendo, quedando los semilleros para el futuro. Sin embargo, ellos cantaron, bailaron y le dijeron a la expedición en el 2003, somos afro, aquí estamos, y la cultura nos unió y nos hizo resistentes en ese momento. Qué bueno es que en este momento podamos decirle al mundo
que estamos construyendo estrategias para resolver los conflictos entre nosotros en paz. Es maravillosa porque cada experiencia que nosotros visitamos, que visibilizamos, nos va dando un aprendizaje para nuestro quehacer pedagógico. Aprendemos y desaprendemos en esta gran ruta pedagógica, especialmente de los Montes de María. Es de gran importancia la labor que ejerce la escuela en este proceso de tejer los hilos, de reconstruir los hilos de la sociedad en nuestro territorio. La escuela se erige como la líder y se empodera de eso a través de sus docentes, quienes son mediadores, quienes son buscan ese diálogo entre escuela y comunidad. De tener una comunidad, un mundo diverso, donde nos respetemos, donde nos amemos, donde respetemos la diversidad, y la escuela está llamada a eso. Por eso desde las escuelas seguiremos trabajando en estos espacios, estas investigaciones, estas estrategias que sabemos que nos contribuye a un territorio de paz que tanto anhelamos. El proyecto Pelo Bonito abarca desde la problemática de que nosotras las niñas sentíamos bullying por nuestro cabello, porque nos decían que pelo de estropajo, pelo de brillo, este pelo no se usa, y fuimos abarcando como para solucionar, utilizamos era la violencia. Entonces los profesores se dieron cuenta y quisimos buscar otra solución, y por eso creamos la crema para nuestro cabello, para manejarlo y darle un embellecimiento. Para poder crear este producto, tuvimos que ver nuestras plantas medicinales. Para esto, fuimos hablando con la comunidad, con los abuelos y ancestros, aquellos que tenían esos saberes, ese conocimiento sobre los usos, aquellos que tenían las plantas medicinales, para qué nos sirven, para qué utilizaron para el cabello. Y por eso, hablando y socializando, respetamos más a los abuelos, a los sabedores que nos dieron ese conocimiento sobre nuestras plantas. Lo que buscamos es eso, una cultura de paz, una cultura de resiliencia, una cultura de perdón, aunque es imposible olvidar, y también una cultura de reparación. Thank you.
familia es importante. Y es como nuestra propuesta de cómo las bibliotecas se constituyen en lugares para potenciar y generar el desarrollo. Proyectos como María Mulata en la ruralidad dispersa son necesarios. Son necesarios porque permiten, primero, ampliar el proceso de formación. Lo segundo es que les permite a los jóvenes, niños y adultos participantes generar procesos de responsabilidad social. Y de esta manera se generan procesos de construcción de ciudadanía. Y son muy importantes porque llega un momento que en la labor que uno hace termina estimulando construcción de liderazgo. Y estas construcciones de liderazgo terminan generando referentes sociales. También hay una responsabilidad como de comprender y hablar de lo que pasó. También nos ayuda porque se generan espacios para analizar, deconstruir y reflexionar sobre algunos hechos. Y me parece que planteamos la paz en términos de convivencia, porque la propuesta es, que ya es hasta trillada, que es inclusive ligada un poco al respeto y a la tolerancia. Entonces, realmente cuando toleramos y respetamos, hacemos paz. Mirando toda esa parte de lo que se ha dado como San Onofre municipio, víctima del conflicto, y todo lo que hemos vivido hace 20 años en los diferentes momentos con la Expedición Pedagógica Nacional, nos ha llevado a retroalimentar y tener como ese eje central, que es la convivencia pacífica, en nuestros estudiantes y en todos los actores de la comunidad educativa para poder vivir mejor, poder convivir mejor y poder sentirnos todos iguales, con equidad. Nos ha llevado a que nos toca como tarea misional el tema de la buena convivencia escolar, buena convivencia laboral entre todo y cada uno de los actores que nos desarrollamos al interior de nuestro proyecto educativo institucional. La expedición pedagógica es un viaje físico, ciertamente, pero también es un viaje donde nosotros desaprendemos y aprendemos, producimos saber. Un saber que nadie me lo va a quitar. Un saber que seguramente yo voy a recrear y me va a permitir resignificar lo que hacemos en la institución. El proyecto se llama Microorganismos Eficientes con Recursos Propios de nuestra región para el tratamiento de los residuos sólidos de nuestro municipio. Una fertilización y a la vez como un abono. Investigación a fondo, lo cual nos ha ayudado a que esto ellos lo adquieran de manera económica y lo incluyan en sus, ya sea sus animales, sus plantas, y tengan una producción más alta.
Trabajar en zonas aisladas, en zonas apartadas, es un reto, es un desafío para el maestro. Y encontramos maestros que tienen iniciativas importantes, iniciativas que dice uno, ¿y cómo es capaz? ¿Cómo este maestro sin recursos puede transformar? Entonces, es como la vivencia de que los propósitos de la expedición pedagógica se están cumpliendo. Siento que se ha hecho énfasis en buscar la manera de cómo sea un estudiante feliz, de cómo sea un estudiante resiliente. Eso es lo que se ha centrado, lo que yo he visto como que más latente en toda mi experiencia que he obtenido a través de esta ruta. La expedición pedagógica para mí ha sido un nuevo nacer en los procesos formativos de los estudiantes víctimas de manera indirecta del conflicto armado en Colombia, especialmente en Monte de María. Un niño, un profesor, un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo.